Palabras del abogado constitucionalista Germán Escarrá, quien manifestaba y rechazaba este nuevo planteamiento por la oposición venezolana al indicar o a convocar el plebiscito, lo que ha denominado el abogado constitucionalista un ataque a la dictadura en Venezuela. Un ataque a la dictadura en Venezuela. Un ataque a la dictadura en Venezuela. Un ataque a la dictadura en Venezuela.